Y
Bendito sea Dios. Porque en medio de las tristezas hay una consolación que solamente la entiende el Hijo de Dios. Amén. Por lo tanto, hermanos, estamos contentos. En eso consiste la alegría del cristiano. En saber lo que aquí está aconteciendo. Cuando esto no se entiende, hay zozobra. Y San Pablo veía esto en los tesalónicos, hermanos, y decía, ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis? Como los otros que no tienen esperanza. Ciertamente, hermanos, estamos despidiendo, hermanos, a un militar. Y bueno, el tiempo breve que nosotros pudimos conocerle y verle, yo quiero decir, hermanos, que di un buen testimonio, mi hermano. Amén. Escuchar, hermanos, la voz de mis hermanos que vivieron con él. ¡Aleluya! Es el nombre de nuestro Dios. ¡Aleluya! ¿Verdad? Porque en realidad, mi amado hermano, así se habla, hermano. Dios lo bendiga. ¿Verdad? De lo que se vio. Porque, hermanos, en el tiempo que vivimos, todos los muertos son buenos. Sí, no hay muertos malos, perdón. ¿Verdad? Nadie habla más del muerto. No. Pero en ahora, hermanos del Señor, yo quiero decir, hermanos, que son las obras las que testifican. Amén. Porque ciertamente el hermano que está, hermanos, en ese ataúd, él ya no oye nada. La palabra de Dios nos enseña que su mente ha sido puesta en el olvido. Amén. Y hermanos, por mucho que gritemos, ¿verdad? Le bendiga a la familia doliente, su querida esposa, los hermanos. Bueno, así fue la voluntad de Dios. Mis hermanos dicen, hermanos, no hay palmadita, no hay palabras, pero sí Dios tiene el poder para consolar. Amén. Hermanos, querido Dios, porque el que nos habla en esta hora, ciertamente no era ayer San Pablo a todos los tesalonicenses, pero ahora es para nosotros. Si actualizamos la palabra, ahora es para usted y para mí. Dios que nos dice algo que debemos de entender, que la voz que se escuchará, gloria a Dios, es una voz de autoridad. Pero esa voz que se escuchará tendrá un poder tan grande, hermanos, que asombrará a los que están dormidos. Claro que sí. Bendito el Rey. Ese sí va a ser el poder. Hermanos, y gloria a Dios. Y no todos lo escucharán. Porque los que duermen en Cristo llevan lámpara a la sepultura. Y como decía mi hermano por ahí, lo dijo Pablo a Timoteo, que el fundamento de Dios está puesto. Y teniendo este sello, conoce el Señor los que son suyos. De manera que cuando se suene la trompeta, porque San Pablo dijo, se sonará la final trompeta. Sí. Alabado sea Dios. Y cuando se suene la trompeta, acontecerá algo nunca visto. Sí, es cierto. Yo no me diga. Pues ya dijo un anciano, hermano, que fue mi padre de la fe, que ya está descansando. Digo yo, hermanos, quiero decirle a mí, aunque fuera letra de oro en el periódico, quisiera leer la noticia que los hermanos se han ido. Yo no sé usted. Porque el que lee la noticia se quedó. Dios lo bendiga, hermano. ¿Verdad? Por ello, esperamos ser la noticia, mire, hermanos, hablar de la muerte, decía mi hermano, y eso es real, a nadie nos gusta. Pero, hermanos, desde que nacimos, cada día vamos muriendo. Sí. Cuando Dios hizo al hombre, hermano, de verdad, a su imagen y semejanza lo hizo. El propósito de Dios era que el hombre fuera eterno. Pero como entró el pecado, en la desobediencia, desde ese momento el hombre empezó a morir. Que no murió al instante, pero los días se le acortaron. Hermano, así que quiero decirle que cada día que vivimos es un día menos, hermano. Y cada año es un año menos. Dios lo bendiga. ¿Verdad? Yo sé que nadie está preparado, nadie ha comprado un cajón. Algunos sí, ¿verdad? No están preparados. Dios le bendiga, pero la mayoría no pensamos en eso. Dios lo bendiga. Hermano dice que tiene dos. Dios le bendiga. También lo que todos llevan. Pero sí, hermano, ¿verdad? En esto nadie piensa. Yo quiero decir, hermanos, que esa muerte física, Dios lo bendiga, esa muerte fisiológica, no hay poder humano que la pueda detener. No. Porque de modo que está establecido de parte de Dios que esta muerte la tenemos que pasar. Ciertamente San Pablo habla acerca de un misterio. Aquí os digo un misterio, dijo. Ciertamente no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Alabado sea Dios. Yo quiero decir,
una cosa, hermanos, que en realidad ahí está la victoria. ¿Qué puede hacer el pecado dentro del hermano? Ya no se puede enseñorear. ¿Qué puede hacer una tentación o una provocación? Sin embargo, nosotros decimos la victoria del cristiano, que la oración es una buena herramienta. Pero ahora oramos y en el nombre del Señor y el grado de él bendecimos. De la mañana peligra, el pasado también. Y todos los días que vivimos en esta tierra, en este depósito, peligramos. Más mi hermano ya no corre ese peligro. Que para llegar ahí, padeció mucho. Cuando venimos a la derecha de nuestro hermano Chelita, los demás. Hace cuatro meses. Yo estoy en entrada, mi hermano, comiéndose un pedazo de pan como con una soda, hermano. Y bueno, hermano, yo no tengo que decirle a mi hermano, pues, porque en realidad sería yo su padre, yo tenía a mi hermano la vida. Sí. Pero mi hermano Nehemías, con una sonrisa, me dijo: se nos adelantó a nuestro padre. Sí. Y todavía, hermano, que me permitió Dios visitarle un momentito las festividades que celebraron en agosto. Amén. Sí. Y yo me acuerdo que él se levantó, hermanos, y entró, hermanos, al santo ministerio y testificó. Sí, amén. Sí, amén. Y bendita la gloria del Señor. Gloria a Dios. Hermano, mire, el cristiano es como el buen soldado. Muere, hermano, de pie. Ante la adversidad. Pero hermano, porque bueno fue, hermano, que esta vida no se sufriera. Pero la Biblia no dice así. En el libro de Job, capítulo 11, dice, hermano, que el hombre que es nacido de una mujer es corto de días y hábito, es decir, sabores. Gloria a Dios. La vida del hombre es efímera. La vida del hombre, hermanos, su vida y la mía va de pasar. Se da cuenta, mi amado hermano, en el cuerpo mismo están los rastros de que los días han pasado. Y hermanos, si en vez de prepararnos para poder llegar a ese momento, queremos evitar la muerte. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para detener el espíritu. No. Ni potestad para en el día de la muerte. No. No hay armas. Ni hay armas en tal guerra. Ni de impiedad ni de la que la posee. Así dijo. Alabado sea Dios. Hermano, porque está establecido que un día tenemos que morir. Bueno, pero si eso es así, lo entendemos, tenemos que estar preparados para ese momento. Porque yo quiero decirles que también la Biblia habla de otra muerte más. Y esa segunda muerte es la que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que evitar. La segunda muerte es una muerte eterna. El que ha recibido a Cristo muere una vez. Y el que no tiene a Cristo muere dos veces. Sí, porque esta muerte no la vamos a evitar, hermanos, pero si no tenemos a Cristo, no bendiga las amistades que están con nosotros. No bendiga a los jóvenes. Mire, hermanos, la segunda muerte es eterna. Y hermanos, dice Daniel que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna. Pero dice que otros para vergüenza y confusión perpetua. Si no lo bendiga, hermanos. Ahora yo entiendo esto, hermanos, como hijos de Dios entendemos que cuando morimos, ahí está la victoria. Pero si preguntamos cuántos queremos, hermanos, vencer ahora, bueno, estamos en la parte peleando la batalla, hermano. Dios quiere que sea una buena batalla. Porque lo que decía mi hermano, hermano, verdad, tener una conciencia limpia, hermano, esto es a saber que usted y yo vivamos en el Evangelio. Hermano, pero que no tengamos odio en el corazón, pleitos, celos amargos, disensiones, tiras, contiendas. Hermano, lo común de la iglesia no es día. Obras de la carne. Dios bendiga a la iglesia. Hermano, porque si estas cosas existen en nosotros y abundan, nosotros no tenemos frutos, hermano. ¿Verdad? Tenemos la vista corta. Habiendo olvidado la purificación de nuestros antiguos pecados. Y tenga Dios misericordia de nosotros. Bueno, en realidad, hermano, en estos momentos es cuando uno medita acerca de la muerte. Porque los cultos normales, hermanos, ¿verdad? Como decían mis hermanos dominicales, bueno, quiero decir que nosotros, por la misericordia de Dios, todos los días nos reunimos. Para él será gloria. Hermanos, pero todas las veces que nos reunimos, si no es en hecha, no hablamos de la muerte, mi hermano. Sí, porque ahorita, hermanos, hay cánticos, hermanos, de victoria.
Dios bendiga a estos jóvenes que nos acompañan, hermano. El tiempo que vivimos es breve, hermano. El tiempo es breve. Si se da cuenta, hermano, el espíritu de la muerte anda suelto. De un lado a otro lado, de punta a punta, lamentable, hermano, verdad que no hay día que no se hable de accidentes. Todo el mundo sale con el propósito de trabajar, hermano, todo el día. Pero no sabe que muchas veces ya no tiene oportunidad de volver a su casa. Es un privilegio, querido amigo, que usted esté escuchando la palabra del Señor. Decirle algo que nadie de los que estamos aquí puede darle a usted la salvación y vida eterna. Pero el que nos ha dado a nosotros es el privilegio. Él sí se lo puede dar. Por supuesto. Se lo ofrece gratuitamente en estas primeras minutos del día, ¿no? Sí. Queremos invitar en el nombre del Señor. Que si usted también quiere tener parte en la vida eterna, Cristo solamente Él es la puerta en la cual usted tiene que entrar. Así es. Si usted lo cree, solamente levante su mano y acepte a Jesucristo. ¿Ya aceptó al Señor usted alguna vez? No. Ahorita fue. ¿Sabe, hermano? ¿Siente usted en su vida que hay algo más importante que la salvación? ¿Habrá algo más importante que la salvación para su vida? No. No lo hay. Concierto. Y yo sé que no lo hay, querido amigo. Claro que no. Pero en este momento, Cristo le hace una eterna. ¿Sabe? Él quiere perdonar sus pecados. Él lo ama y quiere escribir su nombre en el libro de la vida. Amén. Porque en el día de la resurrección de los muertos. En ese día, alabado sea el nombre. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que se abrirán unos libros. Y cada quien será juzgado según las obras que están escritas en esos libros. Y seguidamente se abrirá otro libro, el cual es el libro de la vida. Y todo aquel que no sea inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Amigo, pero hoy sí se puede escapar de ese libro. Este es el momento. Yo quiero decirle, ¿cómo es su nombre? José Leonel. Larín. Larín. Dios le bendiga. Amigo José, sabe, Cristo lo ama mucho. Sí. Le ha prestado pasos y le ha preservado la vida hasta este momento. Sí, bendito. Aleluya. Queremos orar por usted. Amén. Queremos orar por usted para que el Señor le perdone sus pecados. Claro, en el nombre de Jesús. Si usted quiere, venga en el nombre del Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Venga, Jesús. Amigo, Cristo viene pronto. Y la puerta está abierta. Y si tú desprecias el llamado, mañana puede ser tarde. Es ahora el momento oportuno. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. ¿Sabe? Él está tocando la puerta de su corazón. Y usted lo está sintiendo. Usted está escuchando ese llamado. Si hoy oyerais su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Bendita la gloria de Dios. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le invitamos a Cristo. No hay nada más importante para su vida que Cristo, usted lo acaba de decir. Y si eso es así, no lo desprecie. Que mañana puede ser tarde, querido amigo. Peligroso. ¿Sabe? El que me ha ayudado a mí y ha ayudado a todos los hermanitos a terminar este día, él le va a ayudar a usted. El enemigo le está diciendo, José, no lo hagas. No vas a poder. Vas a dejar la jugada. Vas a dejar las hipotas y vas a dejar lo uno y vas a dejar lo otro. Pero el Señor dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Sí. Y yo os haré descansar. Amén. Habló por el profeta y dijo, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. Así es. Gloria a Dios. Si fueren como la lana, serán emblanquecidos como la nieve. Así dice, mire, amigo José, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Mas si no quisieres y fuereis rebelde, seréis consumidos de espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Escapa por tu vida hoy. Porque mañana Él no vendrá con opción de salvar, sino de castigar. Es cierto. Ahora es el momento. ¿Qué hacer? Venga. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. José, usted lo ha dicho que no hay nada más importante que Cristo en su vida. ¿Dejará perder esta oportunidad?
Nada de valiente. ¿Cómo fue? En otra ocasión, pero venimos conmigo. Hermano, discúlpeme el tiempo. Realmente, hermanos, esto es así, hermanos, toda la gente quiere salvarse. Hasta el diablo quiere salvarse, pero ya no puede. Sí, sí, pero si el diablo le hiciera la invitación, hermanos, corre. Se pida y dice, acepto a Cristo. Porque ella sabe lo que se está hablando. Él entiende mejor que ni mejor que usted. ¿Verdad? Por lo tanto, dijo el apóstol Pablo, temamos pues. No